Vámonos con más noticias. La Canacintra confirmó que se analiza establecer nuevas ciudades industriales en diferentes regiones de la entidad. En el estado de Veracruz se tiene proyectada la construcción de diversos parques industriales que hacen falta para detonar el desarrollo regional. Según la Canacintra, actualmente de los 12 que existen, 8 están asentados en el puerto de Veracruz. Necesitamos dispersarlos, necesitamos ser más objetivos y generar desarrollo regional a través de los agroparques. Estos parques industriales se asentarían en la región norte, sur y centro de la entidad, principalmente en zonas como Alvarado y Córdoba. Pánuco definitivamente, Coatzacoalcos, estamos trabajando ya con un agroparque de 64 hectáreas dentro del polígono. ¿Por qué? Porque obviamente ese va a ser la fuerza que nos puede impulsar para poder sacar a través del canal transísmico nuestros artículos para Asia, artículos, carne, por ejemplo, carne, cítricos, muchos productos que se están produciendo en el sur de gran calidad y que podamos exportarlos desde Coatzacoalcos. Coatzacoalcos, Pánuco, la zona de Alvarado. En el caso de Jalapa no se tiene previsto en este esquema, sin embargo, podría realizarse en una región cercana a Puente Nacional. Pedro Morales Luis, Noticieros Televisa.